estaré aquí. Son un par de versos, metros de ti. Y es que en cada historia, leyenda, hay un punto sin fin. Bueno, amigos y amigas, ¿cómo nos gusta la vida? Pues ¿cómo nos va a gustar la vida? Con condimento. La de siempre. A granel. ¡Hombre, Alfredo! ¡Hombre, buen día! ¡Buen día, ¿no? Buen día, ¿no? Bueno, la vida, ¿no? La vida, bueno, la a rasurarse, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, bueno, tiempo. Señor Alfredo. Bueno. Páselo bien en el paseo. Igualmente. O sea, este era un velero de lujo, ¿no? Y entre poquitas personas, ¿no? Pues se ha convertido en un velero que rescata personas. Hay mucha gente en este país que tiene muchos veleros y no los usan para esto. Y lo fácil que sería ellos que dieran esa voz que tienen para causas como estas. Y nosotros que los que estamos aquí que casi no somos nadie, ¿no? Y yo canto y me dedico a cantar, pero estoy aquí, vosotros os dedicáis a otras cosas y joder, y la verdad es que no sé, podían tomar un poco de ejemplo de lo que hacéis vosotros porque es para aplaudir y realmente vosotros sois los que representáis a este país y representáis a Europa, o sea que me representáis a mí sobre todo, o sea, yo os aplaudo. Los porqués de lo que está pasando, a mi juicio. Porque amas, respetas y cuidas la música. Porque tu cabeza estoy seguro que compone mientras estás durmiendo. Porque todos aquellos que quizás en algún momento en el pasado te han podido llamar raro, ahora se están haciendo muy pequeños, insignificantes. Y porque en tiempos de reggaetón tú tocas el trombón. Enhorabuena. World like everyone else. So let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. Just wanna fly like everyone else. Ooh, ooh, ooh. So movida ahí con la movida de la cabeza. ¿Qué movida? Estás ahí a piñón. Sí. Bueno, ¿cómo te llamas, tú? Yo, Robert, sí. Robert. Ya, yo soy la Yele. Ya ves, ahí encantada. La Yele ahí con su flow ahí. Con mi flow, bueno, sí, flow. Tengo de lo que yo tengo de guapa. Bueno, claro, yo también, ¿no? Aquí con la movida, ¿no? ¿Qué movida? Estás ¿qué es ahí eso? Ahí con todo el hype. ¿Me pueden...? No, claro, yo toco música aquí en la sala, ¿sabes? A veces por las noches, los sábados por la noche, ¿sabes? Con la banda, ¿no? Sí, sí. Sí. Palo, bueno, ¿tienes novia? Bueno, sí, no, a ver... A ver, si no, tampoco me parece ya, una bueno, respuesta. No, pero porque... ¿Sí o no? A ver, a medias, ¿no? Porque ¿cómo que a medias? Aquí... Me estás estresando bueno, un montón. Pero... No, anda, porque pero... es complicado, ¿no? La movida, porque yo con... A ver, esto es complicado. ¿Pero cómo va a ser complicada la movida? Yo tengo novio y aquí estoy, que me quiero enrollar contigo. Pero con un par y te lo digo. Y tú me estás diciendo que si tiene novio o si no tiene novia. Que si tiene novia o no. Ah, pues no tengo novia. Aquí la pava. Se piensa que soy tonto la movida. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, pues... A ver, yo... Era difícil, que para ti era... ¿Sabes? Sí, no era. Era difícil, sí. No era un regalo. Sí que estabas fuera de tu zona de confort porque te ha costado sí, un verdad, huevo. Es verdad, sí.
te ha costado un huevo. A cuestión de estilo, ¿no? Pero de estilo no, pero sí que te, no ha sido una canción que te ha sido fácil y que te la hicieras con la punta a la fava. Sí, no, es verdad, es verdad. Pues entonces, eso es sacarte de tu zona de confort. Y ya has salido de tu zona de confort, ya has hecho esta actuación. Has bailado, has cantado, hasta te ha dado tiempo de dar la mano al público. Bueno, yo quería, no quiero decir nada de la actuación, solo quiero dar las gracias a la Montse, a Martí, al Pablo, al Juanjo que también estuvo ahí, a los médicos, ¿vale? A vosotros, por el cariño, porque el momento así es como... Habrá la gente que no entienda nada, pero bueno, da igual. Pues que el cariño en esos momentos es, o sea, esencial. Y a mi médico, que siempre cuando me pasa una tontería de estas, me dice, aunque te cueste la puta vida, vas y lo haces. Y esa es la frase que tengo marcada. O sea, que a toda la gente que tenga ansiedad y tenga cosas varias que la gente no puede entender, pues eso. Que aunque os cueste la puta vida, lo hacéis y punto. Pues a pesar de tener ansiedad, de tener vértigo, de que pensábamos que te ibas a pasar por la pasarela y te ibas a caer, porque sabemos que te da ese rollo del mareo. A pesar de todo eso, si tú no sabes todo eso, dices, joder, pero si encima lo sabes, que ha pasado todo eso, o sea, como dicen los Javier, me cago en mi vida, o sea, ¿esto qué es? No, pero está que, bien. Que estando a punto de no salir a actuar. A mí me llegó un mensaje de a lo mejor no actuamos. Porque claro, cuando vimos no está, ¿qué pasa con Alfred? ¿Qué pasa con Alfred? Y aquí sabíamos todo, que ves que estaba ocurriendo. Y cuando sales y haces esto, el doble se te caen las.